al primer molino del Ecuador. Data del año 1539, luego de la conquista española. Historia, cultura y tradición. Ubicado en el barrio de Yanayacu, Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Aquí, en la hostería Los Molinos de Yanayacu, podemos encontrar parte de los vestigios del último asentamiento inca y su cacique Atipillaguazo, quien disfrutaba de este hermoso lugar, suspiro de Dios en la naturaleza. Con nuestros recursos sin igual, sano, puro y limpio, nuestro río de Yanayacu, de donde nace nuestro plato estrella, trucha Los Molinos. Vamos a ver. El plato especial de la hostería Los Molinos Yanayacu es la trucha Los Molinos. Una vez lista, preparada en una deliciosa salsa especial de la casa, es llevada hasta una hermosa olla de barro donde se cocina al vapor en hojas de atzira. Se levantan las hojas. Enseguida tomamos limones de los frutales de nuestra hostería y pasan a decorar el lomo de nuestra deliciosa trucha. Es acompañado con una rica ensalada de la casa, papas fritas y el arroz caliente. Esta trucha es deliciosa y especial del río Yanayacu. Si quieres conocer más de nuestra historia, ven a Hostería Los Molinos de Yanayacu. Visítanos en Go Raimi. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprométete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos.